Gente, como pueden ver, tengo una sartén de Free Fire porque lo que vamos a hacer hoy, esto quiero que sea un video más serio, más chill, más tranqui, más natural. Eso cocinando. Quiere decir que en este video no voy a gritar, así que solamente voy a hacer un solo grito para poder descargar toda la furia que dale, tengo. ¡Dale! Listo, ahora estamos descargadísimos y chill para poder cocinar la tortilla española, porque eso es lo que vamos a hacer. Meditemos. Alabado sea Jesucristo, mi señor, ojalá te lluevan lluvias de tortillas fritas. ¡Aguante McDonald's! ¡Aguante McDonald's! Bueno, explícale a la gente qué mierda vamos a hacer en este fucking video. Lo que vamos a hacer en este video es cocinar una tortilla española. Que bueno, que las tortillas tienen más rellenos y más cosas y que le ponen jamón y queso y cebolla. Pero nosotros vamos a hacer desabrida. A ver, ustedes no empiecen a pensar que este video va a ser algo a ser asqueroso. O sea, lo que vamos a hacer es hacer en serio una tortilla española. O sea, la vamos a hacer en serio y vamos a hacer que los piscineros prueben esta tortilla del 1 al 10. ¿Qué puntaje tortillesco nos la dan? Tal cual. Y en mi canal van a tener un video haciendo una hamburguesa. Una hamburguesa. Perdón que metí el chipolo. La hamburguesa es una comida súper española, es verdad, ¿eh? ¿En serio? ¿La hamburguesa? Pero yo nunca dije que iba a ser comida española, dije que iba a ser una hamburguesa, nomás. ¿Por qué no te preparas unas croquetillas? ¿Por qué no salí en nuestro video? ¿Por qué no te preparas unas croquetillas? ¿Qué es croquetillas? ¿Croquetillas? ¿No sabes lo que es una croqueta? A ver, croqueta es lo que se le da al perro. Capítulo 2, capítulo 2. Chavales, croquetas, va a ser épico. Pero, bueno, próximo video cocino croquetas. Raquetas, capítulo 2. ¡Raquetas! Bro, pisaste toda la comida del perro. Sorry. ¿Croquetas o concretas? ¡Croquetas! Bueno, ahora en serio, muerte. ¿Querés que vaya adelantando papas y vaya lavándolas y pelándolas? Anda lavándolas y pelándolas. Para. Con tres está bien para hacer una tortilla chiquita. Te voy a decir una cosa importante en este video. En mi puta vida he cocinado nada, tíos. Yo nunca cociné una tortilla, pero voy a intentarlo. Yo últimamente estoy cocinando mucho, así que creo que esto lo puedo remontar un poquito, lo puedo remar, así que... Bro, anda poniendo el fiambre en la sartén, era malísimo. Anda poniendo vinagre en la sartén para ir cocinándola. Miren esto, gente, la cocina casi eléctrica. Slow, papá. Yeah. Mira. Rojo. Primero estaba negro, terminó siendo rojo que te dan ganas de que te hable. Es algo rojo jete, ¿eh? Es rojo jete de mono. Pelapapillas. ¿Dónde hay un pelapapillas? Tiene que haber un pelapaporda. Un pelapaporda. Estábamos jugando Fortnite y estaba ganando dinero y de repente hablamos sobre Samuel de Luque, que es Vegeta 748. Y... ¿Te imaginas? Espérate, Samuel. ¿Qué se pasa a llamar Vegeta 748? Samuel de Luque. Samuel de Luque es Vegeta. ¡Se cambiaba el nombre! Pero, ¿y sabes cómo es Willy Res? Guillermo Díaz Ibáñez. Eso lo sabía. No. Sí, y Rubén Douglas Gurdensen. ¿No nos denunciarían el video por tráfico de datos personales de los youtubers más famosos de España? ¡Tráfico de datos! ¿No vieron los videos? Debe haber una ley con el artículo 13, ¿quién sabe? ¿No vieron los videos esos que hacen top y como que muestran datos de los youtubers como... ¡Ah, sí! ¡Fernanfloo! ¡Para! ¡Luis! Edad 39 años. Pero nadie sabe el nombre. Jugador profesional de Fortnite. Nadie sabe el nombre real de Fernanfloo. Lo acaba de decir. Yo ahora lo sé. Voy a postear ahora en mi Fotolog así todo el mundo lo sabe. Gente, miren lo que es el rollo de cocina en Andorra. Andorra, ¿no? Es que yo digo. Creo que es Andoluque. Gente, miren. Gente. Gente. ¡Gente! Miren lo que es el rollo de cocina en España. Es algo totalmente gigante. ¿Será porque no tienen bidet? No tenemos putos bidet en esta casa. Yo no puedo vivir sin bidet. Es como que siento que no puedo vivir sin bidet. Porque cuando no estoy viviendo con... Bro, no pude hablar. O sea, literal, en este video creo que parece más un video mío que de él. No, estúpido. Espera, es que... Deja hacer el tonto y sácame un yogurt de la nevera, porfa. Tío, ¿cuántas tortillas españolas hiciste? ¡Cuatro! ¿En Argentina hiciste la tortilla? Este yogur es el peor yogur que van a ver en su vida. Lo del yogur no creo que lo pongan, ¿no? Pero es una mierda ese yogur, en serio. Gente, miren. Acá tenemos... ¡Cállense la boca! Acá tenemos ya el aceite puesto, se está calentando para después poner las papas. Y bueno, después de las papas, cuando se caliente más o menos, vamos a poner los huevos y empezar a revolver. Está súper fuerte el power. Yo lo que pienso es, ¿por qué explica tanto si eso de todas formas lo vamos a hacer, ¿entendés? O sea, bro, ¿estoy fuerte? Está fuerte. Y yo, la cámara. ¡Oh! Sabía que quería algo que tenía. Palomitas. Esta persona se está cocinando, aparte, súper está en su como rollo. Ahí, ¿sabes? Cocinando. Súper en su rollo. Voy a volver a Argentina hablando como español, te lo juro. Y yo, a ver si me entendéis. Tenéis que hablar así, como hablando en Andalucía. Claro, en Andalucía, bien por ahí. ¿Viste? Mi colega. Y yo, ¿qué hice mi colega? ¡Ey, qué colegones, compadre! ¿Qué pasa, Illo? Quiero que digas. Digo. ¿Qué pasa, Illo? Repetid lo que digo. Illo, compadre, no te enfiro que porque me vuelvo loco que mismo te he dado guantazo. Y yo en Siroque que me vuelvo loco y te doy
Y yo, es que voy yo en mi siroco y te pego un guantazo. Y yo, en que mi siroco Samuel de Luque es el mejor youtuber. Decí algo en andaluz súper difícil y tenemos que adivinarlo. Vale. Mientras ese aceite se calienta. Y yo, Paco, ándate ahí abajo y tráete el cuarrito de una. Hermano, ¿en dónde te encuentras? Trae esa mierda ahora. Hermano, vente ahí para abajo que estás como decaído. Cuando tienes que ir a una fiesta y tienes... Trae el guarrito, ¿sabes qué es el guarrito? El taladro. En Málaga se dice al taladro, guarrito, el guarrito. Pones un tornillo y te hace... Pones el orto y te hace... Pero ¿sabes realmente por qué se llama así, no? ¿Por qué? La primera marca de taladros que llegó a Málaga se llamaba Warrington, pero con W. ¡Guarrito! ¡Clave! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aprende con Nahue. Aprende con Nahue. Aprende. Alguien prendió lo que tuve que prender, ni que Samuel de Luque me hubiera prendido, aunque con esos músculos me prende. Prende, yo soy tu oponente. Mientras vos pelas papas, yo tengo clientes. Está en la gente. Pero es el demente. Pero te lo dice tu frente. ¿Queréis hacer una simple tortilla y que el vídeo te pille 2 millones? ¿O quieres hacer una tortilla fitness y que el vídeo te pille 3 millones? Yo estoy a muerte con el gimnasio. A muerte. Y por este clip lo compruebo. Dios, cómo se te ve el músculo. Dios, Robles de piedra. Alta pija la que tiene. En este momento es cuando Robles se le pierde la cabeza y va en busca de su hermano. Sí, Samuel de Luque. Bro, tengo que parar un poco. ¡No! Dios, bro, tiré el gato de... Ah, bueno. ¿Cómo le dice? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas, pelotudo? Me compré un gato en un supermercado, o sea, me compré esto. Gente, acabo de hacer la mejor compra que hice en mi vida. ¿Me perdonas? ¿Estás pelando papa a la vez que me estás grabando? No. Eso es otro nivel. En Argentina no hacíamos eso. Después de 400 años, las papas fueron cortadas y aprobadas para el cutis humanoide. Para arriba. Un Spooky Cure. Con su campera amarilla va de rúcula. ¡Oh! Ahora vivo la vida trapa. Ya estamos acá con toda la casa y seguimos cocinando la tortilla, pero lo queremos hacer en serio. Vamos a tener el veredicto de ellos. Entonces, seguimos con esto. Lo que vamos a hacer ahora es, como ya corté la papa, aunque tardé 4 años... Un momento. Ponerla ahí en el aceite. Según mi criterio de experto papero, las papas están cortadas a la perfección. Mientras tanto, el sabor, estando cruda, es genial. Vamos a meter esta ahí en medio y la metemos en la otra. Cada día me da más miedo, hermano. Posta, no te estoy... A mí también me da mucho miedo. Literal. Bueno, ahora váyanse, que vamos a seguir cocinando. ¿Me lo vas a poner el huevo? Está calientardo. Echad ahí a muerte, echad a muerte. ¡Dale, ese miedo! ¡Ah, muerte! ¡Que me cae el plato! ¡Muérdalo! ¡Que me duele! Bueno, ahora sí, ahora que cuando se vayan ellos vamos a estar como más serios. Bueno, ya se fueron. Ya se fueron. Tengo ganas de morirme. Ojalá que me mate, mi cabrón es una mierda. ¡Ay, bro! ¡Se huele la papona! Espera. Una vez revuelto los huevos, los cuatro, pasamos las papas que estaban ahí haciéndose un poco acá para poder revolverlo. Ya está, mételo ya. ¿Lo meto ya? Mételo ya. ¡Mételo ya! ¿Te imaginas que una empresa? Fuerte, fuerte, rápido. ¡Bien! ¡No, que quedan papas! Toda la papa. ¡Exquisito! ¡Sal! Ahora dejamos esto así cocinándose, tranqui pancho, como si fuera un omelette. Cuando yo les enseñé a hacer omelette, lo dejan así, track, reposar, duro. Pasado unos minutos con las papas al eminente fuego, toca dar la vuelta y terminar el proceso de elaboración. Va, la das vuelta así, pero así, tipo, intenta que no se te corra, presión para abajo, 1, 2 y 3, epa. Muy bien, sale perfecto. Ahora, deja la sartén ahí y yo me encargo de esto, que me encanta, esto es lo que me gusta de esto. Gente, miren, check this out. ¿Qué es eso? ¿Orégano? Hierba. Pero yo no le pongo orégano a eso. ¿Por qué no, bro? Si es una puta horrible. No. Un poquitito. Bueno, poquito de orégano. Listo. No es orégano, bro. Son hierbas provenzal. Mira, olé, Ricardo. ¡No! Pero no, bro, que es poco. Es poco, yo me como un foco. Mientras que Samuel de Luque me besa poco. No. Luque. ¿Cuál? Ahí está, la tortilla españolarda. Que bueno, que es tortilla, no sé si española o qué, pero yo le voy a poner tortilla española porque estoy con los españoles. En realidad, tortilla española tiene chorizo colorado, que nos faltó. No, debe tener de todo. Esa es tortilla de papa, tortilla española tiene chorizo colorado. Te lo digo yo que preparé. Dos. Hermano. No, una, dos. Una argentina, tortilla española.
¿Cuándo vas a entender que no es dope? Es dope. Es dope. Es dog. Dog. No, 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 no. ¿Qué es eso? Shoot, shoot, no. Sácalo. Han estado trabajando mucho tiempo para que todas estas tonterías, tío. ¿Verdad? A tomar por culo. A tomar por culo todos. ¡No! ¡Mira mi lente! ¡Déjame meter el aire! ¡No, muerte! ¡No! ¡No! ¡Déjamelo a mí, déjamelo a mí! ¡No, atrapámoslo! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Fue el pinche de cocina! ¡Fue el pinche de cocina! Para, hay, obvio que hay que pedir likes por esto porque es increíble. Vale. No, no, no. ¡Para! ¡La cerróble! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ponía la mano abajo! ¡Espera! Quiero que sepáis que si cae al suelo hay un... Bro, ¿puedes hacer un enfoque a él? ¡Alguien que la atrape! Dale, dale. Para, dame otra. Dame esto. Se tío, lo tienes. Yo voy más abajo, vos al medio, ¿eh? Si no lo necesito. Una, tío. Dos, tres. Quería esa tortilla en mi boca, la quería, o sea, era algo que yo necesitaba. No, el suelo está limpio. Recógela y métela en el plato, tío. Esta tortilla. La cayó en mi boca. ¿Está rica aunque sea? No, claro. Pero. Tío. Que era trabajo de lo anchi. Súper rayado. Dope. Es normal que me haya dado caramelo en la tortilla, bro. Si no, en serio. ¿La había hecho cebolla? No. Hola. Hola. Mira. No. Estaba muy bueno, amigo. A la gorda le está costando irse, bro. Y yo le estás a la gorda, pobrecilla. ¿Cómo terminamos esto? Estoy rayado, muerto. Sé que este video es triste, terminó muy mal. Sé que pasó lo peor que podía pasar en este video, pero tenés que saber que Samuel de Luque existe en este mundo y estás viviendo en el tiempo en el que está vivo. Disfrútalo. Estoy rayado. Bro, mira eso. Bueno, a ver. Que no es tan malo, que lo come la... ¡Gorda! No. ¡Gorda! Hola, no, no se puede comer eso, bro. ¿En serio? Cabrón, claro que se muere. Voy con su vieja. Por más que esto haya sido un fail, la pudimos probar en el piso. ¿Iba bien? Bueno, que iba bien. ¿Por qué tenía mitad boca, mitad diente? Mitad boca, mitad diente. No, bro, pero no, solo quería hacerlo. O sea, quería que la casa lo coma y que... Pa, re triste este final, guacho. Me está poniendo triste también. Ah, boludo. Tengo que decir, a tu defensa, que aún teniendo el ingrediente especial del suelo y según los expertos en tortillas, sigue estando buena. Bro, no te quiero decir nada, pero el pedazo que agarraste fue el pedazo que Robin se agarró. Se le cayó, lo volvió a tirar ahí. Bueno, bro, doblemente buena. Miren esa cocción, bro. Bro, está... ¿Lo va? Bro, está buena. ¿Está buena? ¿A la mona? Gente, por favor, dejen un like de piedad como para... Hashtag like de piedad. Dejen un like también para la segunda parte haciendo croquetas. Y este video termina con música triste. Gente, es que sí, esto lo quiero explicar a muerte. Triste. Eso lo quiero explicar a muerte. O sea, yo solamente traje esta musculosa y dos más. ¿Puedo terminar este video cumpliendo mi sueño de tapar el video, el lente de la cámara, muy triste, como diciendo el video más serio que hice en mi vida? Sí, sí, vale. Ya lo mami, me rozaron la pala cuando salí.